El IBEX se mantiene cerrado a los 8.200 puntos, pese a haber reducido las ganancias a última hora del miércoles y haber cerrado prácticamente plano. Los mercados siguen muy pendientes de las negociaciones del Brexit. Esta noche está prevista una reunión entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen en la que se espera conseguir un gran avance. En el ámbito empresarial, Siemens Gamesa ha sido uno de los farolillos rojos de la sesión en España después de que se haya conocido que está investigando presuntas irregularidades internas en su filial de la India. Tampoco ha tenido una buena sesión Santander, y no es para menos. La Fiscalía está ultimando una investigación contra varios directivos por presunto blanqueo. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico se vive una jornada de vaivenes. Principales índices neoyorquinos cotizan con ligeras caídas al cierre del mercado europeo después de haber marcado nuevos máximos en la apertura,